Sí, dos. Bien, vamos a iniciar con la ceremonia ya de clausura de esta importante conferencia iberoamericana sobre familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Ya nos encontramos con las autoridades universitarias en la mesa de honor, también enlazados por las diferentes plataformas de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, un saludo al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, al doctor Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, un saludo también muy cordial al doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias de la República de Argentina, un saludo muy efusivo al doctor Juan Rey Martín, fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias de la República de España. Un saludo cordial a la doctora Vivian René Valderrama Cea, decana de la Facultad de Trabajo Social, Perú. Al doctor Manuel Cancelado, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Colombia. Un saludo también a la doctora Soledad Segarra Ugarte, directora de la Unidad de Posgrado de la Maestría de Trabajo Social de nuestra prestigiosa universidad. Un saludo a la doctora Betsabé Aurora Llerena Cea, directora de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano, a la doctora Luz Marina Delgado Santos, ex decana de la Facultad de Trabajo Social. Un saludo a todos los que nos siguen, a los señores docentes, a los señores estudiantes, a los señores egresados de la Facultad de Trabajo Social y al pueblo de Puno que nos sintoniza por las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a invitar para las palabras, en este caso, a la magíster Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, para que, si está en sala, para que nos pueda dar las palabras correspondientes. Adelante. Si está en sala la señora ministra de la Mujer, por favor, si nos confirman. Bueno, nos indican que todavía no se encuentra. Bueno, algunos inconvenientes con la conectividad, seguramente. Vamos a esperar unos segundos para que pueda conectarse. Indicar que esta importante actividad, este evento académico, es organizado por la Facultad de Trabajo Social de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, conjuntamente con la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias y la Universidad Externado de Colombia, en el marco del convenio de cooperación educativa que celebran estas instituciones, la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias y la Universidad Nacional del Altiplano. Son intensos días de intercambio cultural, de intercambio académico, de intercambio de investigación y también reflexiones que aproximan pues a las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Estamos transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con las que cuenta nuestra Universidad Nacional del Altiplano, enlazados con Televisión Universitaria Canal 11, señal abierta en la ciudad de Puno. Ya vamos aguardando la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Bien, nos indican que ya está habilitado el micro de la señora ministra. La recibimos con total algarabía. La doctora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, señora ministra.
Si nos confirman, por favor. Bien, vamos a dar paso en todo caso a la magíster Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Adelante, señora ministra, la escuchamos. Por favor, si podemos encender el micro, señora ministra, la estamos escuchando. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Mi nombre es Jessica Sánchez Burgos, soy directora general de la familia y la comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El día de hoy les traigo el saludo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Ella, por motivos de agenda, no ha podido participar en este importante evento, pero es para mí un honor representarla y estar acompañándolos hoy en esta clausura. Quiero hacer un especial a el señor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Señor Juan Antonio Siliento, de la Red Iberoamericana de los Países de Asistencia Iberoamericana sobre Familias, denominada Las Familias Contemporáneas.
COVID-19. Una pandemia que ha tratado no solo en las poblaciones vulnerables que integran las familias, como las niñas, adolescentes, sociales, económicos. Ahora hemos visto que las familias constituyen, por ejemplo, trabajo con el trabajo remoto, han constituido también espacios. Vemos que organizado hoy es pues muy nosotros como Estado generar políticas públicas, porque poder trabajar de la mano con las familias a efectos de seguir fortaleciéndolas, a efectos de seguir construyendo familias igualitarias de violencia y que contribuyan a formar mejor ciudadanas vulnerables. Venimos nosotros en tres grandes líneas para fortalecer las familias. Que seguro ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes han compartido con nosotros eventos que también hemos organizado y que venimos difundiendo. Las principales líneas de acción que venimos trabajando ahora están vinculadas a, primero, el reconocimiento de la diversidad de las familias. Esta línea de acción toma en cuenta la diversidad de la composición de las familias, los los arreglos familiares, las jefaturas femeninas y las madres adolescentes, la diferencia sobre la dependencia económica de las integrantes, las situaciones cuyo impacto, situaciones diversas en las relaciones familiares que debemos abordar para generar políticas vinculadas a las familias. Otra línea de acción que venimos trabajando desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es sobre las relaciones y libres de violencia entre los y los integrantes de la familia, con fortalecer la igualdad de género según las necesidades y expectativas de las y los integrantes de la familia de acuerdo a su ciclo de vida y capacidades. Finalmente, otra de las líneas de acción que nosotros venimos trabajando en el marco de nuestro modelo conceptual sobre fortalecimiento de las familias, es la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta es una línea que para nosotros es sumamente importante. Pues muchos cambios que ha hecho que las familias sean espacios ya no solo donde se transmite valores, donde se transmite responsabilidad, donde se transmite cariño, donde se transmite seguridad, sino también espacios donde se desarrollan otras acciones que antes estaban solo fuera del hogar, como es el tema del trabajo o el tema de la familiar y laboral. Para nosotros es sumamente importante, pues, si considera diversos contextos, ¿no?, que ahora se vienen implementando y que se adecúan a las necesidades actuales de la población. Ese trabajo que venimos realizando, ese compromiso que tenemos como Estado de llegar a todas las familias y de trabajar articuladamente con la academia, con la sociedad, para poder fortalecer las familias. No quiero extender ya más mis palabras, solamente quiero reiterar mi agradecimiento y mis felicitaciones a los organizadores de este evento. Y los invito a seguir organizando este tipo de eventos académicos que enriquecen, ¿no?, nuestra políticas públicas nacionales para seguir fortaleciendo las familias y sobre todo para seguir compartiendo nuestras experiencias nacionales e internacionales como ha sido en esta ocasión. Les agradezco mucho y nuevamente les reitero el saludo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Gracias. Bien, agradecemos la participación de la señora Jessica Sánchez en representación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la magíster Anaí Durán Guevara. Acto seguido, vamos a proceder a la lectura de la declaratoria de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias,
este distinguido acto lo va a realizar nuestra máxima autoridad universitaria. Damos la bienvenida al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy buenas noches con todos y con todas. Doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias. Doctora Vivian René Valderrama Sea, decana de la Facultad de Trabajo Social. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de Investigación. La Universidad Nacional del Altiplano expresa felicitación por el éxito del 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familia, las familias contemporáneas frente a los desafíos del cambio de época. Este evento ha permitido la importancia de la unidad familiar de los países de Perú, Colombia, Argentina, los países de América Latina y del mundo. La familia es muy importante en estos tiempos de la pandemia. En ese sentido, voy a dar lectura a la declaración de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familia. 1. La creación de una red de comunicación internacional para el intercambio entre los profesionales en el tema familia. 2. Continuar trabajando en la orientación familiar dirigida a la prevención y erradicación de la violencia. 3. Fortalecer la atención al envejecimiento poblacional y su impacto en la estructura y función familiar. 4. Reforzar el valor del desempeño de una paternidad responsable, con aspecto esencial al desarrollo de la familia como grupo e institución. 5. Incorporar nuevos elementos agregados a las medicaciones de los servicios de apoyo familiar y analizar la conveniencia de diseñar indicadores que permitan objetivizar, medir y dar seguimiento a los aspectos culturales que acompañan las relaciones familiares. 6. Fortalecer el hacer comunitario, dinámico y participativo frente a la pasividad en la asistencia y prestación de servicios no potenciadores del desarrollo de las familias. 7. Extender a los medios los asuntos polémicos y del intercambio de opiniones en temas relacionados con las familias y la vida cotidiana. 8. Diseñar y poner en práctica los programas de evaluación de impacto sobre familias de las políticas que se implementan relacionadas con ellas. Muchas gracias. Bien, acto seguido vamos a invitar a la doctora Vivian René Valderrama Sea para que dé las palabras de clausura de esta 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Indicar que esta actividad pues engloba a diferentes casas de estudio, no solamente de Perú, sino también a nivel internacional. Adelante, doctora Vivian René.
un honor dirigirme al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. De igual forma al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nuestra. Doctor Juan Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias Argentina. Doctor Juan Reig Martín, fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familia España. Doctor Manuel Cancelado, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Soledad Segarra Ugarte, directora de la Unidad de Posgrado de la Maestría en Trabajo Social. Doctora Betsabé Aurora Llerena Sea, directora de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctora Luz Marina Delgado Santos, paz decana de la Facultad de Trabajo Social. Permítanme, autoridades presentes, público que nos acompaña en este evento, por una cuestión de justicia, resaltar al doctor Siliento, sin no dejar de resaltar a todos los que llevaron adelante esta conferencia, pero se impone su persona. En un trabajo denodado y exigente esfuerzo, lideró y movilizó a los países iberoamericanos y perseveró para concretizar la conferencia. No dio tregua y siempre estuvo ahí, en un exigente deseo de que todo salga a la perfección. Este objetivo se concretizó y hoy estamos los países iberoamericanos, desde Puno, con nuestras autoridades, docentes, estudiantes, clausurando la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Conferencia que pudo haber tenido algunas observaciones. Les pido en esta ocasión que permítanme obviarlas para decirles que la conferencia satisfizo expectativas. Hoy hemos arribado de manera muy satisfactoria a su clausura y lo hacemos con el beneplácito que produce el cumplimiento de un compromiso asumido. Y es doble satisfacción porque la academia, con sus alumnos, docentes, la institucionalidad pública y privada del Perú y de los países iberoamericanos, en 2 días nos embebimos de las elucubraciones teóricas, epistemológicas, de los académicos expuestos con gran solvencia en el conocimiento de esta institución, fortaleza de la sociedad civil que es la familia. Asimismo, esta conferencia nos permitió comprender a la familia en toda su complejidad, así como la experiencia de madres de familia, que con creces gratificó a las asistentes y junto a la presencia del Estado, a través de sus representantes, hacen una triada muy importante para hacer posible que las políticas públicas de familia sean fructificadas con los insumos de esta conferencia. Es que el concuasamiento de estos tres sectores y fundamentalmente la participación de las familias en un reconocimiento de su protagonismo, de la constitución de su subjetividad, demuestran que el sujeto posee herramientas que le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismos, de los otros y de su lugar en la sociedad, haciendo posible que la gobernabilidad tenga que venir desde abajo, desde las familias, y así asistamos a la construcción de una democracia sustantiva, que no es otra cosa avanzar en la construcción de una sociedad con justicia social. Y es que el Estado, desde la comprensión y conocimiento propositivo producido por los representantes de los países iberoamericanos en esta conferencia, se deben proyectar con mayor pertinencia a elaborar políticas públicas y políticas sociales, superadoras del neo
asistencialismo para restituirles y reforzar a la familia en su rol central en la sociedad, así como las familias también, transformar su historia en el desarrollo de la sociedad, que por cierto seguirá confrontando cambios. Su análisis no está agotado a partir de esta conferencia, por lo contrario, se debe vivificar su abordaje. Han emergido ideas, preocupaciones e intereses sobre la experiencia existencial de las familias. Tenemos que seguir observando a las familias y a otros fenómenos que las enriquezcan, como lo hace Bauman, filósofo y sociólogo polaco. Él observa y nos hace manifiesto que estamos frente a una transformación radical de la estructura y dinámica de la familia, tal que nos atrevemos a calificarla como el surgimiento de la familia líquida, que se va diluyendo, pero en una perspectiva de posicionamiento, permítanme apelar y parafrasear la cita del doctor Yanye Chaboto, que considero me está escuchando en esta noche. Doctor Yanji, voy a parafrasear lo que usted planteó hoy día en la conferencia, y eso nos da fuerza para seguir oteando el horizonte que tienen que alcanzar las familias en una época de cambios. Es urgente e imprescindible colocar a las familias latinoamericanas en el centro volcánico del mundo, inconforme y rebelde, y colocar en el centro de las familias como subjetividad histórica emergente. La coyuntura abre nuevos horizontes y posibilidades. La voz de las familias ya es clamor y grito de indignación, y es tiempo de radicalización en formas nuevas y creativos saberes, prácticas y potencialidades del futuro. Ese es el derrotero de las familias, y desde la academia, desde la experiencia, desde las elucubraciones que van a surgir de las propias familias, tengamos que trascender para posicionarlas a esta institución, célula básica de la sociedad, en un mejor, en mejores posibilidades de presente y de futuro, para junto con ellas construir una sociedad con justicia social. Muchas gracias. Bien, estamos. Agradecemos la participación de la doctora Vivian René Valderrama Sea, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Queremos ceder también el uso de la palabra al doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias. Adelante, doctor Juan Antonio Siliento. Si nos confirma si está en sala el doctor Juan Antonio Siliento, por favor. Adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, doctor, correctamente. Adelante. Bien. Bueno, en principio quiero agradecer fundamentalmente a las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. En mi agradecimiento a las máximas autoridades va todo mi agradecimiento a todos quienes colaboraron para que esta conferencia sea posible. Estimado y apreciado señor rector, nosotros como Red Iberoamericana sostenemos con vuestra universidad un vínculo firmado con un documento del 28 de julio del año 2011. En ese momento yo recibí de parte de quien era el rector, don Lucio Ávila Rojas, una felicitación por el apoyo que la red había prestado a la edición de un libro que, fíjese usted, si el destino no estaba marcado. El libro se llamaba casualmente La Familia, una realidad social en proceso de cambio. Estamos hablando de 10 años de vínculo
institucional. En el día de hoy, con gran satisfacción, puedo decir, en mi carácter de presidente de la Red Iberoamericana, que hemos alcanzado con éxito los objetivos que nos habíamos propuesto y en demasía los hemos superado. Trabajamos desde muy temprano hasta altas horas de la noche en dos días que nos llenaron de satisfacción. Cuando comenzamos esta conferencia, yo hice una propuesta y un desafío, que en realidad era el desafío de las políticas familiares. Son un proceso complejo que incluye la articulación de tres actores fundamentales para un efectivo funcionamiento: el Estado, que fija sus políticas, el sector privado empresarial, que contribuye al bienestar general, y el tercer sector, que aporta un saber hacer respecto de la experiencia. Esos tres puntos fundamentales se vieron reflejados a lo largo de dos días de actividades y de trabajos presentados por cada uno de los ponentes y de los expositores, de los cuales la calidad académica que ha sido presentada durante el transcurso de esta conferencia ha sido ampliamente superada por las conferencias anteriores, motivo por el cual personalmente, en mi carácter de presidente, debo reconocer en su universidad, estimado rector, y en su decana, y en sus colaboradoras, directores y docentes, y todo el personal que ayuda y colabora en ese espacio académico, la colaboración prestada, el tiempo para estar en el momento justo, la respuesta justa y la mano tendida, pesar a que estamos a la distancia. Por eso la red ha decidido poner toda la energía y toda su sabiduría en este acto y en esta conferencia. Por lo tanto, solamente me resta decir que a través del convenio de cooperación que tenemos celebrado desde el año 2018, seguiremos vinculados, trabajando conjuntamente para el bienestar de las familias, ya que este es solo el puntapié inicial de un trabajo que perdurará en el tiempo. Le agradezco mucho haber sido su casa la anfitriona de la red, que ha recorrido la Iberoamérica en diferentes lugares, pero que este ha sido uno de los que se ha sentido más bien recibido en cuanto a afecto de todo su personal. Muchas gracias, estimadas autoridades, y especialmente a usted, señor rector, a quien le envío un caluroso abrazo desde Argentina. Buenas noches. Agradecemos la participación del doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajos con Familia. Vamos a invitar nuevamente a nuestro señor rector, al doctor Paulino Machaca Ari, para que vuelva a leer la lectura de declaratoria de la 10ª Conferencia Iberoamericana de Familia. Doctor, adelante. Declaración de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familia. Las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. 1. La creación de una red de comunicación internacional para el intercambio entre los profesionales en el tema de familia. 2. Continuar trabajando en la orientación familiar dirigida a la prevención y erradicación de la violencia. 3. Fortalecer la atención al envejecimiento poblacional y su impacto en la estructura y función familiar. 4. Reforzar el valor del desempeño de una paternidad responsable como aspecto esencial al desarrollo de la familia como grupo e institución. 5.
incorporar nuevos elementos agregados a las mediaciones de los servicios de apoyo familiar y analizar la convivencia de diseñar indicadores que permitan objetivizar, medir y dar seguimiento a los aspectos culturales que acompañan a las relaciones familiares. 6. Fortalecer el hacer comunitario, dinámico y participativo frente a la pasividad en la asistencia y prestación de servicio no potenciadores del desarrollo de las familias. 7. Extender a los medios los asuntos polémicos y del intercambio de opiniones en temas relacionados con las familias y la vida cotidiana. 8. Diseñar y poner en práctica los programas de evaluación del impacto sobre familias de las políticas que se implementan relacionadas con ellas. Es la declaración de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familia. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Paulino Machaca Ari. Bueno, vamos a pasar a un segundo momento cultural, un momento donde vamos a poder evidenciar alguna de nuestras danzas, nuestra riqueza cultural dancística, representada también por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Invitamos al primer elenco, por favor, a que pueda hacer ya su presentación oficial en el marco de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Los invitamos, por favor, para que puedan pasar. Bueno, nos indican que tenemos un video previo mientras invitamos al elenco que ya pueda tomar sus ubicaciones. Adelante con el video. Thank you.
¡Fuerza Diablo! Bien, hemos podido apreciar parte de la riqueza cultural dancística, la expresión de los puneños que se manifiesta en cada festividad de la Virgen María de la Candelaria. Acto seguido vamos a invitar para un brindis de honor, nos indican en la mesa central. En ese sentido vamos a invitar al doctor Mario Cuentas Alvarado en su calidad de vicerrector académico para que tenga bien dirigirse también al pueblo de Puno y a todos los que nos siguen en la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre familias. Muy buenas noches con todos los presentes. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Juan Antonio Silento,
presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, doctor Juan Rey Martín, fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, doctora Vivian René Valderrama Cea, decana de la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad, doctor Manuel Cancelado, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, doctora Soledad Segarra Ugarte, directora de la Unidad de Posgrado de la Maestría en Trabajo Social, doctora Betsabe Aurora Llerena Cea, directora de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano, doctora Luz Marina Delgado Santos Paz, decana de la Facultad de Trabajo Social, autoridades de la Facultad de Trabajo Social, colegas, queridos estudiantes y personal no docente que nos acompaña. Primeramente quiero felicitar al comité organizador de la 10ª Conferencia Latinoamericana sobre Familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Estoy seguro que estos días han sido días de intenso intercambio de ideas, de intenso intercambio de experiencias, lo cual ha hecho que cada uno de los participantes se enriquezca. Es por ello que, debido a la procedencia de nuestros ponentes de Colombia, de nuestro país y de la Argentina, el éxito de esta 10ª conferencia ha sido muy valiosa para la comunidad, para la sociedad y principalmente para nuestra universidad, que se ha presentado a nivel internacional. Quiero que me acompañen en este brindis. Con este brindis quiero que continuemos nuestras costumbres y quiero brindar por todos los que nos han acompañado en esta 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias y también por el éxito de la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Agradecer a nuestra Santísima Virgen de la Candelaria y a nuestra Pachamama Santa Tierra y desear éxitos a todos los participantes y a los organizadores. Salud con todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora sí, vamos a dar inicio a este segundo momento cultural, un momento que sirve para alegrar, para compartir y sobre todo para vivir las danzas de nuestro altiplano peruano. Invitamos al elenco de danzas de la Facultad de Trabajo Social, que nos van a presentar la danza, en este caso, Caporales Centralistas. Los invitamos, por favor, a que puedan subir al escenario principal para que puedan hacer este despliegue artístico musical. Adelante, por favor. Quiero que escuches mi canto que traigo por ti, mucha fe, mucha alegría.
amistad. Grandes del caporal, miren cómo yo bailo, el ritmo del caporal, el sentimiento más grande, sentaristas lo mejor. Corazón al ritmo de los cascabeles, caporal y al rumba. Fuerte la palma, por favor, que se sienta esa alegría que hay en el cierre de esta 10ª conferencia iberoamericana sobre familias. Nos indican que el elenco de danzas corresponde íntegramente a los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que cursan diferentes semestres y el día de hoy se hacen presentes con esta gala artística. Y bueno, la noche cultural continúa. Damos pase también a otro grupo de estudiantes y amigos de la Facultad de Trabajo Social que presentarán la danza Carnaval de Taquile, para el deleite de todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales de la UNA Puno y también los que nos siguen en la sala virtual de esta 10ª conferencia iberoamericana sobre familias. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Thank you.
hacemos una participación del Carnaval de Taquile, una danza interpretada también y danzada en la festividad de la Virgen María de la Candelaria. Agradecemos la participación de este importante elenco de danzas. Facultad de Trabajo Social, cerrando por lo alto esta décima conferencia iberoamericana sobre familias. Vamos a invitar también al siguiente elenco de danza, por favor, a la siguiente pintura musical. También vamos a invitar a los danzarines de la pandilla puneña ya para cerrar esta noche cultural, que seguramente pues quedará recordada por todos los participantes. Adelante, por favor, los invitamos a que puedan hacer su ingreso al escenario principal.
Capillacani. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del elenco de danzas también de la Facultad de Trabajo Social y también que se suman a esta importante gala, cena de cierre, bueno, en este caso noche de cierre de la Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Queremos agradecer la participación de nuestra máxima autoridad universitaria, del doctor Paulino Machaca Ari, lo propio de nuestro vicerrector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado, del doctor Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. También un saludo muy efusivo al doctor Juan Antonio Siliento, de la República de Argentina, también al doctor Juan Rey Martín, también de la República de España, la decana de la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad. También queremos saludar a la doctora Vivian René, claro que sí, también al doctor Manuel Cancelado, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Colombia, y a todos los que se han sumado a esta importante clausura de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Que tengan muy buenas noches y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias infinitas.